Los tipos básicos de colonización: Argentina, la región pampeana. La economía del virreinato del Río de la Plata tenía dos centros del Alto Perú, cuya minería menguaba en mayor parte del siglo XVIII, y Buenos Aires, puerto y capital, con una actividad mercantil cada vez más importante. El interior de la Argentina actual, dedicado a actividades agrícolas diversificadas, cereales, caña de azúcar, viñedo, olivares, artesanías diversas y una ganadería orientada hacia la producción de mulas destinadas al transporte. La hegemonía económica y política del litoral argentino comenzó con la creación misma del virreinato de 1776, pero adquirió forma definitiva hacia fines del siglo XIX, cuando el ferrocarril integró las economías del interior en un verdadero mercado nacional. La ganadería rioplatense se desenvuelve en función de la exportación del cuero y sebo. Y desde el principio del siglo XIX, con la difusión del saladero, del tasajo. La ganadería del saladero entró en crisis en la década de 1830. Hacia 1840 entran a competir los saladeros del sur de Brasil, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Ciertos ganaderos introducen ovejas de raza merino, abriendo el camino para la exportación lanar. El ciclo de la lana cambia radicalmente. Desde mediados del siglo, la característica del desarrollo ganadero, el mestizaje y el mejoramiento racial de los animales, el cercado y alambramiento del campo. Y mano de obra con cierta especialización se tornaron requisitos indispensables. Un avance creciente de la frontera hacia el sur y al oeste de La Pampa, la primera expansión notoria de los años 1820, culmina con la campaña del desierto de Rosas, en 1833. Las leyes de enfiteusis dictadas en 1822 y 1826 de venta de tierras públicas. Entre 1820 y 1830 se constituyen las principales fortunas terratenientes en la campaña de Buenos Aires. El segundo proceso de expansión vinculada al ovino culmina con la campaña del desierto de Roca en 1879 y el exterminio de los indios, la apropiación masiva de las nuevas tierras y la consolidación de una poderosa clase terrateniente. La inmigración europea cobrará aún auge recién hacia 1880. Ciertos grupos de irlandeses, escoceses, vascos y franceses participan activamente en la introducción de la ganadería ovina y logran integrarse, gracias al éxito económico, a la clase terrateniente del litoral. Entre 1850 y 1890 se produce en Santa Fe un proceso de colonización agrícola que, gracias a la acción enérgica del gobierno provincial, logra dotar a los inmigrantes de pequeñas y medianas propiedades. Pero al extenderse la colonización hacia el sur de las provincias, acompañada ya desde 1870 por las líneas ferroviarias, el paisaje agrario resultante deja de ser el de predominio de la pequeña y mediana propiedad. La combinación entre ganadería y agricultura en el sur de Santa Fe y en el norte de la provincia de Buenos Aires. El rasgo más típico de la estructura agraria de la región pampeana, la crisis de 1890, pone fin en Santa Fe a la mencionado proceso de colonización. La inmigración masiva, que entre 1903 y 1904 alcanza saldos superiores a las 100.000 personas por año, conoce otro destino. Llegarían a una pampa ocupada. El gran propietario ganadero procedió entonces a ceder parcelas de campo a los colonos inmigrantes, a través de un contrato de arrendamiento o a parcería, que duraba en promedio unos 5 años y que exigía la entrega final del campo sembrado con alfalfa. Este modelo de asociación entre agricultura y ganadería permitió, por la abundancia de fertilidad de las tierras, una expansión sin precedentes de los saldos exportables de cereales y lino, por una parte, y de productos ganaderos, por otra. Conservó la hegemonía del sector terrateniente y determinó un desarrollo agrícola caracterizado por escasas inversiones. La influencia de capital extranjero, particularmente británico, fue esencial en este proceso de expansión agrícola. Para 1900, la red ferroviaria totalizaba 17.000 kilómetros en víspera de la Primera Guerra Mundial. Alcanzaba 34.000 kilómetros. No solo aportó el transporte indispensable para los productos exportables, subordinó, de hecho, la economía argentina a los intereses británicos. El ferrocarril integró definitivamente las economías del interior en un verdadero mercado nacional. Los terratenientes de Buenos Aires acordaron con las oligarquías provinciales. Uruguay. En los años 1810 y 1808,
De esos años a la independencia obtenida en 1928 transcurre un periodo de luchas incesantes que arruinan por completo la industria saladeril. Artigas, que encabezaba un movimiento de amplias bases populares, intentó durante el efímero gobierno de la Patria Vieja, 1815-1817, una verdadera reforma agraria. El reglamento provisorio redactado en 1815 dice: con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suerte de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la provincia. Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos. Es sabido que la invasión portuguesa, a la que no fueron ajenas las maquinaciones de Buenos Aires, puso fin en 1817 al experimento artiguista. Los conflictos intestinos regulares, intervenciones de los vecinos argentinos y brasileños. Dificultad del trabajo, el resurgimiento ganadero. La apropiación efectiva del suelo ocurrirá después de la Guerra Grande, con la difusión del alambrado, y alcanzará su ritmo más intenso después de 1871. No hubo control alguno sobre las tierras fiscales. El Código Rural de 1876 definió jurídicamente las propiedades, y a través de la reforma de 1879, que estableció la mediación forzosa, perjudicó a los propietarios menores. La pacificación de la campaña y la centralización del poder, más o menos efectiva, desde el gobierno de la Torre. La condición política para estos cambios, que reflejan también la lenta agonía del saladero y el auge creciente de las exportaciones de lana. Con la penetración creciente del capital británico, después de 1870, enlaza terratenientes y comerciantes, y puerto y campaña. Londres y Montevideo en un círculo estrecho que puede considerarse completo con la aparición del frigorífico hacia fines del siglo XIX. La inmigración europea jugó un papel preponderante en la configuración del Uruguay. En la década de 1830 comienza la llegada de contingentes reducidos de franceses, italianos y españoles. Muchos se integraron a las faenas ganaderas, sobre todo a la cría del ovino, y acabaron formando parte de la clase terrateniente. Pero una vez delimitada la propiedad rural, una expansión ganadera extensiva, como la uruguaya, que por razones ecológicas no podía acudir a la asociación con la agricultura, no dejaba ya lugar para nuevos colonos. Un crecimiento económico extensivo que solo podía absorber mano de obra adicional a través de un sector de servicios cada vez más hipertrofiados y de incipiente actividad industrial. Brasil, Sao Paulo y Amazonia. La crisis final del sistema esclavista coincidió, como vimos páginas atrás, con la decadencia de la plantación de café en el Valle del Paraíba. La región de Sao Paulo adquirió pronto un rango dominante como productora y exportadora de café. Al frente pionero de la agricultura de exportación, que penetraba primero por el sur del Valle del Paraíba y desde mediados del siglo XIX ganaba el interior de la región paulista. El crecimiento económico y demográfico fue espectacular. La región paulista ofrecía condiciones ideales para el desarrollo de una agricultura de exportación de carácter extensivo. A estos factores se agregan las posibilidades de transporte fluvial, el ferrocarril, lo que permitió la incorporación permanente de nuevas tierras. En los mapas 6 y 7 ilustran la situación del Frente Pionero hacia 1900 y 1929, que no lo vamos a ver. La Ley de Tierras de 1850 intentó establecer un ordenamiento legal para una situación. De hecho, el predominio de la gran propiedad fueron datos constantes en todas las regiones del país durante ese periodo. La política agraria oficial, que siempre funciona a los intereses de los terratenientes y comerciantes, en caso paulista fue común la presencia de falsificadores, grileiros, de título de tierra, y en más de un caso los especuladores actuaron por medio de presiones más directas, incluyendo el uso de la fuerza física y el asesinato. La expansión cafetalera requirió, en cuanto a la mano de obra, del aporte inmigratorio entre 1827 y 1936. El estado de Sao Paulo recibió unos 3 millones de inmigrantes. El periodo de llegadas más intenso se sitúa entre 1885 y 1900, con un promedio anual de casi 100.000 personas. Es posible que alrededor del 55% de los inmigrantes no se quedaron en Sao Paulo.
El grueso de la inmigración fue aportada por la Europa mediterránea. Un 29% de italianos, un 13% de portugueses, 12% de españoles, en el periodo de 1827-1940. Los otros estados de Brasil aportaron un 24% del total de inmigrantes. Los japoneses un 6%. La masa de pioneros no tenía otra alternativa que la del trabajo en las haciendas. El contrato más corriente establecía una relación de colonato, por la cual inmigrantes se hacía cargo del cuidado de unos 1.000 cafetos, recibiendo en cambio una suma fija de dinero. Jornadas de trabajo adicionales por parte del inmigrante que eran remuneradas con un salario también especificado. Además, el colono recibía la autorización para efectuar cultivos de subsistencia. Esto se efectuaba en una plantación nueva entre la hilera de cafetados. En el caso de una plantación ya formada, el colono recibía una parcela de terreno fuera del área de cafetales. Muchos autores sostienen que este sistema constituye una forma de difusión del trabajo asalariado. Se trata en ambos casos de agriculturas de exportación de carácter extensivo, que recurren a la inmigración en gran escala, en un contexto en el cual la tierra ha sido apropiada por un grupo poderoso de comerciantes y hacendados. La región pampeana llega a concentrar el grueso de la población argentina y el ferrocarril cumplirá la función de integrar las diferentes regiones del país en un verdadero mercado nacional. En Brasil no pudo darse una situación equivalente. Los ferrocarriles paulistas tuvieron un rol limitado a su región y Brasil no dispuso de una red ferroviaria de alcance nacional. Bahía recibe en el caso un nuevo impulso, sobre todo en los años 1880-1905, hasta que gana, desplaza al Brasil del mercado mundial del cacao y lo relega a un lugar secundario. El caucho del Amazonas ofrece entre 1890 y 1912 otro ejemplo de prosperidad fugaz. Las inmensas reservas brasileñas de siringueiras resultaron económicamente atractivas desde que hubo utilización industrial del caucho en gran escala. Procedimiento de vulcanización, 1842. Las primeras exportaciones datan de 1827. El caucho fue después, bueno, saben eso, una semilla la robó un loco y se la llevó para China y bueno, los arruinó a los brasileños. La selva amazónica constituyó en esta época un pujante zona de frontera a la que llegaban inmigrantes procedentes del norte brasileño. Pero la explotación fue meramente extractiva, por la cual el frente pionero se desplazó siguiendo el curso de Amazonas y sus principales afluentes. La especulación en beneficio de una veintena de firmas exportadoras constituyó un rasgo dominante en cada cadena de intereses comerciales que pasaba sucesivamente por los aviadores y los patrones y concluía en los seringueiros. Seringueiros, trabajadores directos significa. Estos últimos estaban invariablemente endeudados con los patrones que les compraban la goma y les vendían lo necesario para la subsistencia. Los aviadores eran intermediarios entre los patrones y los exportadores, estos últimos residentes en Manaus o Belém. La lejanía de los centros poblados y los inevitables problemas de abastecimiento hacían que el costo de vida fuera sumamente elevado y que los seringueiros no tuvieran forma posible de escapar al endeudamiento con los comerciantes. El agotamiento de las reservas y la competencia de la plantación de Ceilán y Singapur llevaron la producción brasileña de caucho al colapso. Ahí está el robo. Se lo llevaron la semilla a Ceilán y a Singapur. Entonces Brasil murió en ese sentido. Amazonia volvió entonces a ser una región marginal. La colonización paulista tuvo, en el contexto brasileño global, un impacto moderado. La organización federal implicaba no solo una amplia autonomía de los estados, sino que exigía acuerdos interoligárquicos en cada sucesión presidencial. Colombia, la colonización antioqueña. Siglos XIX y XX, por la colonización antioqueña, el núcleo de población colonial comenzó a extenderse hacia el sur, por el curso medio del Cauca, desde la década de 1790. Antioquia era una provincia aislada, poco poblada, donde dominaba la agricultura de subsistencia y la extracción de oro. El contraste era fuerte si se lo comparaba con las altiplanicies centrales, Cundinamarca, Boyacá, parte del Tolima y de Huila, y con las tierras del sur en el Valle del Cauca, Popoyán, Cali. Los patrones coloniales eran aquí dominantes, grandes haciendas con mano de obra servil en el altiplano, minas y haciendas trabajadas por esclavos en el sur. En la Antioquía, los derechos sobre las minas habían tenido siempre procedencia sobre los referidos a las tierras de la agricultura.
Por lo cual, todos los terrenos que no estaban sometidos al cultivo quedaban abiertos a la explotación por parte de los mineros. Y esta explotación, además, siempre se habría dado basado en el trabajo libre. A lo largo del siglo XIX, Antioquia fuera una verdadera zona de frontera. Hacia 1880, 1890, la colonización agrícola avanzaba en función de la expansión de un cultivo comercial. El café predominando, la pequeña propiedad y el trabajo familiar. La colonización antioqueña generó un paisaje agrario peculiar, extraño en el contexto colombiano, global, pero que indicará notablemente la evolución del país. La unificación geográfica del occidente fue paralela a la extensión del café en Cundinamarca, el oriente de Tolima y la región santandereana, y el auge de la exportación colombiana de ese producto. Grandes haciendas trabajadas por arrendatarios. Antioquia toma la delantera como producto nacional de café hacia 1913. La región antioqueña se convirtió a través de un fenómeno intenso de colonización interna en una pujante región cafetera, que concentró muy pronto también a la industria incipiente, pero en el caso colombiano se sumará a otras zonas exportadoras. Tanto la centralización política más firme después de la sangrienta Guerra de los Mil Días, 1899-1902, como la creciente unificación de terratenientes y comerciantes, que se observa en el periodo de auge de 1910 a 1930, se limitará a los requisitos básicos exigidos en el ámbito político y financiero por el funcionamiento de la economía exportadora. La masiva influencia de inversiones extranjeras en ese mismo periodo, localizada en ferrocarriles, bancos y en empréstitos, contribuirá también a esa relativa unificación del país. Costa Rica. Costa Rica alcanzó la independencia con el resto de la Centroamérica en 1821, como una zona casi vacía, en la cual la herencia colonial era, desde el punto de vista económico, muy débil. La población estaba asentada en núcleos dispersos en el fértil Valle Central y se dedicaba a la agricultura de subsistencia, una estructura social poco diferenciada, igualitaria en la pobreza general. La expansión del cultivo del café permitió asegurar desde la década de 1830 una rápida y temprana integración al mercado mundial. La agricultura de exportación se desarrolla a través de un lento proceso de ocupación de nuevas tierras. La inmigración europea fue promovida por el gobierno con escaso éxito. Un puñado de empresarios y comerciantes que llegarían a dominar precisamente los negocios del café, la colonización dependió entonces exclusivamente del crecimiento demográfico interno. Tanto el escaso núcleo de población inicial como las exigencias de mano de obra del cultivo del café impusieron un ritmo muy pausado en la expansión del frente pionero. Hubo tres mecanismos básicos en la conformación de la propiedad territorial: la disolución de ejidos y comunales de los pueblos criollos y de las poquísimas comunidades indígenas, la apropiación de baldíos y la compraventa de terrenos en la zona de colonización más antigua. El carácter de región vacía permitió que se constituyera con rapidez un mercado de tierras sin que ocurrieran convulsiones internas de significación. La mayor parte de la producción estaba en manos de campesinos parcelarios. Estos trabajaban en sus propias parcelas y en las épocas de cosecha lo hacían también en las fincas más grandes y en los beneficios del grano. Las fincas grandes, mayores de 35 hectáreas, no ocupaban más del 25% de las tierras dedicadas al café. Hizo que las relaciones de dominación se plantearan en la esfera de comercialización y beneficio del café. En estos sectores, los negocios estaban en manos de un grupo reducido de empresarios, que mantenían estrechos vínculos con intereses financieros británicos y que dominaron la vida política del país. En resumen, en el caso de Costa Rica, las transformaciones estructurales exigidas por el auge cafetero se dieron en forma paulatina, sobre todo entre 1840 y 1900. La expansión agrícola fue resultado de la colonización interna. Su dinamismo dependió internamente del crecimiento vegetativo de la población y de la oferta abundante de tierras con excelentes condiciones, incluyendo las facilidades de transporte para el cultivo del café. Ocupación extranjera y economías de enclave.
Puerto Rico pasa sin interrupción de una situación colonial a otra. España cede la isla a los Estados Unidos por el Tratado de París de 1898. De población mayoritariamente española, la plantación esclavista no había tenido allí un gran desarrollo. El auge agroexportador vendrá después de la anexión y estará centrado en el azúcar. A través de los ingenios subordinados a los pequeños productores independientes que lograron subsistir, el monocultivo se implantó firmemente en la isla, bajo patrones netamente capitalistas. La evolución de la República Dominicana es rica en vicisitudes. La revolución haitiana arrastró a la pobre y estancada colonia española, convirtiéndola en campo de batalla y tierra ocupada hasta 1844. El caos político interno solo tuvo fin temporal con la dictadura del general Ulises Aireaux, quien dominó la política del país entre 1879 y 1899. En este periodo se expandió la industria azucarera. La agricultura de subsistencia retrocedió sustancialmente y aparecieron trabajadores migrantes de Haití y de otras Antillas. La subida de precios de los alimentos fue otro corolario, que mostró los primeros signos de la implantación del monocultivo. El azúcar originó fuertes vínculos comerciales y financieros con los Estados Unidos que se incrementaron notoriamente durante la ocupación norteamericana, 1916-1924. La ocupación militar norteamericana estuvo lejos de limitarse a la República Dominicana. La vecina Haití, atrasada, superpoblada, escasamente integrada al mercado mundial y políticamente inestable, soportó los marines entre 1915 y 1934. Nicaragua conoció una reforma liberal tardía y frustrada de los 16 años del régimen de José Santos Zelaya. Se expandió al cultivo de café y el gobierno hizo serios esfuerzos por la modernización del país, construcción de ferrocarriles, etc. Pero el auge cafetalero no desplazó a la ganadería tradicional, base de la riqueza de los grupos conservadores. La ruptura diplomática en 1908 precipitó la caída liberal, abriendo un periodo de caos. En 1912 desembarcaron los infantes de Marina. Mantendrán una guarnición en Nicaragua hasta 1925. Regresarán en 1925-27, retirándose definitivamente en 1933. Las ocupaciones norteamericanas reorganizaron la administración y las finanzas públicas, aseguraron importantes ventajas para los inversionistas extranjeros, formaron cuerpos militares que proporcionaban, al terminar la ocupación, no solo la garantía del orden interno, se convirtieron de hecho en la base de sustentación del poder político. Los regímenes de Anastasio Somoza García y Rafael Leónidas Trujillo constituyen ejemplos característicos de ello. Férreas dictaduras que lograron asociar el poder militar y los negocios asegurando en ambos países el auge de la economía de exportación. La plena integración al mercado mundial es en estos casos considerablemente tardía. Data de los años posteriores a la crisis de 1920. El proceso de transición al capitalismo periférico fue profundamente condicionado por la ocupación norteamericana. El caso de Honduras es muy diferente. Economía desarticulada con múltiples actividades locales poco importantes y no vinculadas entre sí. Minería de plata, Tegucigalpa, corte de madera, Costa Norte, ganadería, Olancho y Región Sur, tabaco, Copán, etc. La geografía dificultaba las comunicaciones y su efecto fue reforzado por las múltiples destrucciones y masacres ocurridas durante las guerras civiles y pacificaciones. Entre 1876 y los primeros años del siglo XX, y principalmente durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, y bajo el influjo directo de Guatemala, tenemos un verdadero intento de reforma liberal con una política de fomento al café y a la minería, una reorganización fiscal, una política ferrocarrilera, una modernización de la legislación económica, etc. Pero faltaba una clase dominante capaz de dar sentido al Estado y a la política de reforma organizando el país alrededor de su interés. Honduras no se integró plenamente al mercado mundial, sino hasta los últimos años del siglo XIX, a través de los enclaves minero y bananero, controlados por poderosas campañas extranjeras, alrededor de los cuales se organizó la economía del país. Panamá ilustra una situación especialísima, la de una economía estructurada de los tiempos coloniales en función del tránsito, el transporte a través del istmo y otros servicios subsidiarios han constituido desde el siglo XVI la actividad económica dominante.
La independencia de España en 1821 y la unión con Colombia no cambian el panorama de aislamiento y atraso. Pero es recién con la fiebre del oro en California que la vía adquiere nuevos intereses. El ferrocarril interoceánico, construido entre 1850 y 1855 por capitales norteamericanos, tuvo gran importancia hasta 1869. Colombia rechazó en 1903 un tratado con Estados Unidos que otorgaba a este país la soberanía sobre una franja istmica de 10 kilómetros por el término de 100 años. Panamá proclamó su independencia. El tratado canalero se firmó de inmediato. Empiezan las obras y en agosto de 1914 se inaugura el canal. Desde entonces, la economía panameña gira en torno a las rentas y a los servicios exigidos por el funcionamiento de la vía interoceánica. La zona constituirá además un enclave comercial y militar, de importancia vital para los Estados Unidos. La historia de Paraguay está dominada por un aislamiento plurisecular que la independencia. 1811 no interrumpe. Una escasa población dedicada sobre todo a la agricultura de subsistencia y la ganadería extensiva. Un magro comercio interno y exportaciones muy limitadas. Yerba mate y tabaco. Que solo interesan a las regiones vecinas del virreinato. Aislamiento total. La población incluso para sus habitantes de salir al extranjero. El tráfico fluvial cesó completamente, dada la hostilidad de Buenos Aires a la independencia paraguaya. Francia nacionalizó la iglesia en 1815, expropió sus bienes territoriales en 1824 y eliminó los diezmos en 1830. Las cuantiosas tierras del Estado fueron arrendadas y el comercio exterior convertido en monopolio estatal. La exigua burguesía mercantil de Asunción fue diezmada. Carlos Antonio López sigue los pasos de Francia en la defensa de la independencia, no exenta de amenazas por las ambiciones argentinas y brasileñas. Modernizar el ejército primero y el país después. Los astilleros que existían desde 1545 fueron reactivados en 1854, siguiendo los planos del ingeniero inglés Peter Head. Se construyeron siete vapores entre 1856 y 1866. Los altos hornos de Ibicuí, organizados y dirigidos por el citado ingeniero, funcionaron plenamente desde 1857. En eso se fundía desde cañones y piezas para los barcos y el ferrocarril hasta bisagras y todo tipo de repuestos menores. La fundición se abastecía con hierro paraguayo, pero la carencia de yacimientos de hulla obligó a utilizar carbón vegetal. En el arsenal instalado en Asunción en 1855 y también dirigido por Walter Head, se fabricaron armas y también enseres domésticos, escaleras, rejas, etc. Entre 1861 y 1865 se extendieron las líneas del ferrocarril Asunción-Paraguay, Paraguarí, 72 kilómetros. Los rieles y las locomotoras fueron importados, pero el resto del material rodante se fabricó en el país. Tendieron líneas telegráficas. La carencia de personal adecuado y relaciones difíciles entre los técnicos y extranjeros y los empleados paraguayos constituyeron problemas permanentes. En Humaitá había cañones recién conjunto con otros que databan del siglo XVIII. Los acorazados brasileños pudieron por eso forzar el paso sin sufrir una sola baja. Solano López pareció confiar mucho más en el vapor y arrojó de sus soldados que en la calidad del armamento. La guerra de la Triple Alianza de 1865 a 1870 no solo puso fin a esta fase de progreso material, arrasó al país entero reduciendo su población de más de 1 millón a escasos 300.000 habitantes. Los resultados fueron para los vencedores magníficos. El Paraguay desapareció como potencia con alguna gravitación en la cuenca del Plata. Brasil obtuvo compensaciones territoriales largamente deseadas. La Argentina se convirtió en el principal intermediario comercial una vez fracasados con la guerra. Los intentos de los López fue establecer un vínculo directo con Inglaterra en la política interna de las potencias vencedoras. Permitió la consolidación definitiva del poder de los terratenientes del litoral a nivel nacional, en el caso argentino, salvo el vacilante trono de Pedro II en Brasil. El Paraguay postbélico asistió a una privatización masiva de tierras públicas, lo que implicó la consolidación de la gran propiedad. El ferrocarril pasó a un consorcio inglés y los monopolios estatales desaparecieron. Como ya dijimos, la economía paraguaya fue por muchos años un apéndice de la del nordeste argentino. La corriente historiográfica revisionista ha difundido una nueva interpretación de la Guerra de la Triple Alianza.
Esta habría sido provocada por los intereses imperialistas británicos deseosos de aniquilar en el Paraguay una revolución industrial en marcha que indudablemente no podía armonizar con la división internacional del trabajo impuesto por el free trade de los capitalistas ingleses. Para lograr este fin, el gobierno de Su Majestad se valió de intermediarios criollos. Estaba y fuera de discusión el hecho de que el principal detonante de la guerra fue el choque entre las ambiciones de López por mantener el equilibrio político en la cuenca del Plata y la inteligencia creciente entre los liberales argentinos y brasileños. Como es sabido, la explosión ocurrirá por la intervención de los gobiernos del Río de Buenos Aires, en la política interna uruguaya. El ataque de corriente de justificación oficial de la Triple Alianza fue en realidad un pretexto secretamente esperado para la Cancillería Argentina, ya que solo una agresión tangible podía lanzar al país a una guerra impopular. El proyecto de los López puede verse en cambio como un intento por sacar al Paraguay de su condición mediterránea, vinculándolo directamente al mercado mundial. Ese fue el primer objetivo de la flotilla de vapores. También buscaron que su país pudiera jugar un rol político importante en la cuenca del Plata. Este último implicaba necesariamente la militarización. La derrota frustró estas finalidades. Debe meditarse sobre los alcances de la primera, solo una marina nacional subvencionada o controlada por el Estado. Recapitulemos brevemente los casos anteriores. Puerto Rico es un ejemplo de paisaje directo de una situación colonial a otra. La intervención extranjera condicionan con muchas fuerzas las pautas de integración al mercado mundial. En Nicaragua y la República Dominicana reorientan drásticamente la transición al capitalismo periférico. Esta adquiere configuración plena reciente después de la crisis de 1929. En Haití y Paraguay, el resultado fue una integración muy débil al mercado mundial. La ocupación norteamericana no consiguió ni pretendió, en el primer caso, impulsar una agricultura de exportación en gran escala. Aparentemente bastó a los intereses estadounidenses el control militar y fuertes anexos en la esfera comercial y financiera. En el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza frustró las posibilidades de desarrollo hacia afuera, relegando al país a la situación de una provincia interior. Honduras y Panamá constituyen típicas economías de enclave. Los sectores básicos dependen estrecha y directamente, en el primer caso, de campañas extranjeras y en el segundo, del gobierno de los Estados Unidos. Conclusión. Un proceso de acumulación primitiva de capital. Consideraciones de carácter general sobre la naturaleza del proceso de cambio y de la estructura social resultante y sobre el tipo de articulaciones entre países industrializados y países productores de materias primas. La transición al capitalismo periférico plenamente caracterizado se dio allí donde una clase dominante emergente o fracciones progresivas de la clase dominante, potencialmente capaz de organizar alrededor suyo una economía nacional más dinámica para responder a las demandas crecientes de productores primarios en el mercado mundial, pudo romper previamente la resistencia de estructuras, intereses y actitudes heredados de la colonia, o fue capaz de controlar un proceso de poblamiento y ocupación agrícola de una región vacía. La organización del Estado, la afirmación de la solidaridad nacional y la delimitación geográfica de las fronteras serán las dimensiones políticas e ideológicas. Jalonan la construcción del Estado Nacional. Las guerras internacionales operaron casi siempre como fuertes catalizadores del sentimiento nacional. La educación pública generalizada con las reformas liberales intentó forjar más sistemáticamente la mentalidad patriótica. No existe sino una similitud formal entre los procesos liberales europeos y latinoamericanos. En la ideología de un José María Mora, por ejemplo, queda muy claro que en ningún momento se pretendía que la igualdad política o la libertad individual fueran extensivas a las masas populares. Casi todos los liberales mexicanos, guatemaltecos o peruanos veían con profundo desprecio las mayorías indígenas o ladinas de sus países. La transición significó, desde el punto de vista económico, un reordenamiento profundo de las estructuras de cada país para adecuarlas a las necesidades y a la visión del mundo de los sectores dinámicos de las clases dominantes. En el complejo y difícil camino de organizar la producción en gran escala de ciertos productos de exportación. Tres mecanismos básicos en este proceso de reestructuración: la abolición de la esclavitud, la reforma liberal en sentido económico y la colonización en áreas vacías.
Las formas de trabajo que llegaron a predominar fueron diversas gradaciones de campesinos dependientes y no en el trabajo asalariado típico. Avery Domar ha propuesto una sugestiva hipótesis para explicar las causas del trabajo forzado agrícola y las condiciones de su eliminación. Y son tres elementos: tierra libre, campesinos libres y una clase de terratenientes. Solo dos pueden existir simultáneamente. La combinación histórica de esos elementos depende de A, de la relación tierra-trabajo; B, del comportamiento de los factores políticos, gobierno, conquista, militar, etc. El fin de la esclavitud y de la servidumbre y su reemplazo por el trabajo asalariado libre podrá resultar, en algunos casos, del progreso técnico y la acumulación del capital, pero estos factores no constituyen un requisito necesario. En otra situación, el crecimiento demográfico puede, independientemente de otras transformaciones, precipitar el cambio de trabajo libre. La existencia de múltiples mercados de trabajo se expresa en una variedad de sistemas de trabajo distintos al asalariado. En términos de la hipótesis de Domar, puede decirse que el control previo de la propiedad de la tierra es lo que eliminó la posibilidad de que se extendiera una amplia clase de productores independientes. Diferentes formas de arrendamiento y colonato fueron también típicas en estos casos, en las cuales, por la ausencia de una herencia colonial de peso, podría haberse esperado el desarrollo de una agricultura capitalista más típica, es decir, basada predominantemente en el trabajo asalariado. Domar argumenta que el progreso tecnológico y la acumulación de capital pueden, en ciertas circunstancias, no impulsar irremisiblemente el desarrollo del asalariado libre. El pasaje debe operarse siempre y cuando el costo en salarios resulte menor que los gastos implicados por el mantenimiento de la fuerza de trabajo no asalariada. Y esta última situación puede no presentarse si persiste una fuerte dualidad en el mercado de trabajo debido a un sector expansivo en el cual la tecnología superior y la elevación de la productividad se refleja en salarios más altos. Debemos insistir en el significado que tiene la simultaneidad de los tres mecanismos básicos. A. Un desarrollo tecnológico que conduzca a la utilización de máquinas, herramientas en el proceso de producción, aunque en las fases iniciales el capitalismo se desarrolla con una tecnología apenas diferenciable de las formas artesanales de producción, trabajo a domicilio, manufactura, etc. B. Es necesario que el mecanismo de la acumulación primitiva opere en el beneficio de una clase burguesa. En el caso inglés, esto se manifiesta en el surgimiento de una amplia clase de agricultores capitalistas, primeros beneficiarios de los inclusores, y de empresarios que supieran aprovechar la evolución progresiva de la industria artesanal hacia formas de producción en las que ya predomina el trabajo asalariado. Y la C, el poder y la política del Estado, el proceso de formación y el grado de desarrollo del mercado nacional, las diferencias regionales, etc., constituyen elementos importantes que pueden cobrar en muchos casos una significación decisiva. D. El contexto internacional, competencia entre países industrializados, mercado externo, como demanda para producciones masivas.